El presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de la Asociación de Colegios de Contadores Públicos, Eleazar Melo Valdés, dio a conocer que ante la contingencia que se está presentando por el COVID-19 en el país, dieron inicio con las gestiones para que se apliquen estímulos fiscales y una ampliación en el plazo para presentar las declaratorias anuales, cuya fecha límite es al culminar el mes de marzo. Señaló que ya fue entregada la solicitud en las oficinas centrales en Ciudad de México ante las diferentes autoridades competentes en el tema. Destacó que la importancia de esta autorización de ampliación es para evitar afectaciones económicas en las empresas que no podrían acudir a presentar la declaratoria. Se están haciendo las gestiones precisamente para eso. Estímulos, así como en otros países que vimos que ya se dieron, plazos, o sea, ampliar los plazos para la presentación de diversa información, o sea, las diversas obligaciones que tenemos, presentación de declaración anual de personas morales, personas físicas, pagos provisionales, manifestaciones ante el IMSS, ante el Infonavit. Entonces, toda esta parte estamos buscando que se nos amplíen los plazos y demás en virtud de no asistir a los centros de trabajo y demás, o sea, para evitar esta parte de que pudiera ser contagio. Esperemos tener una respuesta favorable de las autoridades en pro de todos los contribuyentes y de que la profesión organizada, la contaduría pública, pueda realizar excelentemente su trabajo. Económicamente afectaría demasiado a las empresas. Legalmente las afectaría doblemente, dado que no cumplirían en tiempo y se harían acreedores a multas, a sanciones y demás. Entonces es importante que nuestras autoridades nos oigan y nos concedan esos plazos. Por otro lado, Melania García Gómez, presidenta del Consejo Directivo del Colegio Profesional de Contadores Públicos en Mazatlán, mencionó que esperan una respuesta favorable de parte de las autoridades, pues son pocos los días que quedan antes de que culmine el plazo. El oficio lo acaba de girar en la federación, ahora hace una semana. Estuvimos reunidos en la primera asamblea trimestral en Mexicali y luego lo pasaron al SAT. Estamos esperando la respuesta de parte del SAT, no sé si tarda una semana más, en cuánto tiempo nos lo vayan a dar. Estamos a 20 de marzo, tenemos 10 días para concluir las declaraciones anuales de personas morales, salvo la prórroga que nos vayan a entregar. Estaremos en tiempo y forma y comunicándolo a través de nuestras páginas de Facebook y hasta los correos electrónicos a todos los socios. La presidenta destacó que la respuesta que se tenga se estará anunciando a través de redes sociales. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para Las Noticias, TVP, Carelia Macedo.